Tenemos un nuevo bloque de entrevistas y hoy vamos a hablar con una colega que está mucho en tema de lo que venimos también desarrollando a lo largo de diferentes programas, que es la teoría del apego, para poder promover la salud mental, entendiendo por qué es tan importante esta presencia del adulto en la vida de los niños y también, obviamente, ¿por qué no?, de los adolescentes. Vamos entonces a presentarla. Ella es María Pía Bernengo. María Pía es psicóloga, es magíster en psicoanálisis, es docente de la Facultad de Psicología de la UBA, cátedras de clínica psicológica y psicoterapias, también docente en la Universidad de Belgrano, en la cátedra de clínica de niños y adolescentes, es investigadora en primera infancia en proyectos de la UBA, IPA, dirigidos por la doctora Clara Shechman. También es miembro de IAN Argentina y de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, SAPI. Vamos a primero que todo, darle los buenos días a María Pía y agradecerle este contacto. ¿Qué tal, Pía? ¿Cómo estás? Hola, Vanessa. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y es una alegría estar acá pudiendo charlar con vos sobre estos temas tan importantes. Gracias, sí. Y la verdad que consideramos, bueno, estamos juntas en lo que tiene que ver con IAN Argentina, que es la difusión, ¿no?, la promoción de temas de salud mental para poder generar infancias más seguras y vínculos más sanos. Y para empezar, entonces, para romper este hielo, la pregunta a desarrollar un poco para que nos cuentes desde tu lugar de investigadora, desde tu lugar de psicóloga, y por qué no, también, esta idea del conocimiento de la práctica como tu lugar de mamá. ¿Por qué decimos, desde la teoría del apego, que es tan importante la presencia de este adulto significativo, que puede ser la madre, el padre, un profesor, alguien que, como diría Urie von Frenbrenner, que se pueda volver loco, ¿no?, al menos un adulto por ese niño, ¿no? Claro. A ver, todo esto es importante. ¿Y por qué estos temas son importantes? Porque sabemos que, en realidad, en la niñez, los niños están en un contexto, crecen en un contexto, y ya desde el siglo pasado, digo, tenemos, y en esto las investigaciones nos han aportado, cómo era la importancia del entorno para que los niños crezcan sanos, y esto se supo mucho. Bowlby intervino, y también Spitz y otros investigadores, en la importancia de ese, que para crecer emocionalmente sano, los niños necesitan de vínculos afectivos estrechos. Esto es lo que, digamos, Bowlby puso en primer plano. Y hoy en día, todo lo que tenga que ver con lo que se llama el paradigma relacional, es que no es que un niño crece solo, sino que en este interjuego con estos adultos significativos, que son los que van a sostener, porque desde un bebé necesita asistencia física, emocional y material, y que se va transformando. Y por otro lado, en la primera infancia, justamente se van a construir esas herramientas emocionales, neurológicas, cognitivas, es decir, del desarrollo, que son esenciales. Hay un dicho que dice mucho que poder invertir en primera infancia sale barato, porque apunta a la prevención. Y entonces, cuando hablamos de estas cuestiones y de los cuidados que necesitan las infancias y cómo los que cuidan necesitan cuidados, es muy importante para esto, para tener en el futuro adultos saludables, ¿no? Sí, esa frase también, yo soy de las frases, Pía, me gusta esa frase que dice: es más fácil criar niños sanos que reparar adultos rotos. Obviamente que es una frase, ¿no?, pero que de alguna manera la inversión en infancia tiene que ver también con la inversión en adolescencia, más fáciles, y también en una adultez más sana, y a su vez una posible paternidad o maternidad mejor, ¿no? Totalmente, totalmente. Escuchando, sí, discúlpame, termina, sí. No, decime. No, que escuchándote, digo, qué interesante entonces entender que ese cerebro, digamos, que está en formación, ¿no?, que es el cerebro de ese bebé, de ese niño, crece y se desarrolla en función entonces de estas interacciones, de estos vínculos, y un poco entender entonces cómo es esa formación, cómo es esa idea de nutrición, desde lo conceptual, desde lo cognitivo y también desde lo emocional, y por qué es tan importante entonces esa interacción sensible, presente, disponible, del adulto con el niño. A ver, esto es muy importante porque, a ver, en algún momento se creía que
que o los niños no registraban o eran pasivos y recibían y se iban a convertir en los hombres del mañana, ¿no? Como se decía por ahí en el siglo XIX. Ya las investigaciones y todo lo que se fue avanzando mostró que los bebés desde el inicio están abiertos al mundo. Y son unos grandes captadores de experiencias, obviamente muy rudimentarias, y que para captarlas necesitan de ese sostén y mediación de los adultos. Por ejemplo, en un bebé hasta de sostenerle la cabeza, ayudarlo a regular la temperatura, alimentarlo. Pero progresivamente, es decir, la entrada al mundo es con el adulto como mediador, para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿cómo uno va a pensar que se va estructurando y constituyendo un niño? Es en este encuentro, en el ir y venir. Y van a estar los aspectos del niño, obviamente, lo genético, lo temperamental, que va a entrar en juego con lo propio también de los adultos, ¿no? Con sus historias, con lo positivo y negativo de esta historia, de cómo fueron como niños, y esto también se activa en la parentalidad, ¿no? Y a veces es un puente y a veces opera como dificultad. Y por otro lado también, ¿cuál es el contexto? El contexto es el microcontexto, si va a haber familias, la sociedad en la que se interviene, y también lo epocal, ¿no? Con las variaciones que tiene. Entonces, siempre que vamos a pensar en un niño, es pensarlo en estos entramados, en un interjuego en lo que uno llama por ahí asimetría y bidireccionalidad. ¿Qué quiere decir esto por ahí para pensarlo en simple? Los adultos son personas, justamente ya lo que uno llama desde por ahí el psicoanálisis o las teorías psicológicas, estructuradas, ¿no? Con una subjetividad que tiene una historia. Mientras que en los niños esto está en construcción. Cuando uno piensa en la teoría del apego, digamos, los pequeños van a tener una tendencia a formar los lazos afectivos y de hecho necesitan de estos vínculos estrechos que van a construirle la seguridad, pero también lo que permite el poder explorar y construir la autonomía para poder separarse, ¿no? Entonces, en este interjuego, el papel de los adultos, dando seguridad y unión, pero también permitiendo esa separación, va a ser una de las tareas importantes de la infancia, ¿no? Sí. Y en esto que los adultos se lo permitan es importante. Sí, y esto que decís es importante también, Pía, porque vos sabés que socialmente se confunde mucho el tema de qué es el apego, ¿no? Y está bueno entonces que puedas explicarlo en esto que dijiste hace un ratito, ¿no? El apego como esta base segura para que ese niño pueda explorar, pueda recorrer, pueda aprender el mundo. Y cómo esto realmente es diferente a estas frases de no estar apegados o muy apegados, que tiene que ver con todo lo contrario, porque tiene que ver con esta idea del apego como algo de estar pegoteados, de estar casi como atado a otro, ¿no? Y está bueno entonces que hagamos esa diferenciación. Sí, es importante porque a veces con el mismo nombre de apego se escuchan, por ejemplo, cuestiones diferentes. Una es que se pone el acento en el contacto emocional y corporal y no en el proceso, que tiene que ver con poder unirse, poder construir seguridad sobre uno mismo, y pero que esto permita también, si yo me siento seguro, voy a poder tener autonomía para animarme a explorar aquello que es incierto, que es nuevo, que puede dar un poquito de miedo, pero también tengo la seguridad que voy a poder ser acompañada y contenida buscando consuelo en esa base segura. Exacto. Es decir, ¿cómo se va construyendo esto? Es decir, en la relación con los adultos significativos se van construyendo, nosotros lo llamamos por ahí representaciones, modelos operativos internos, sobre cómo es estar seguro y cómo son estos vínculos y qué expectativas puedo tener en las relaciones en general con los otros. Entonces, cuando se va construyendo con seguridad, es decir, puede estar la unión, pero después, desde la perspectiva de los adultos, de los padres, se va favoreciendo que el bebé, que ese niño, es un otro, con otra subjetividad, con que hay cosas que le van a pasar y que quizás yo no voy a comprender, pero necesito un puente para llegar al otro. Bueno, este camino lo que permitiría es que puedo pedir ayuda, que puedo recurrir a alguien. Es decir, sería un desarrollo, lo que uno llama un apego seguro, está ligado a la seguridad, pero también a la flexibilidad
de poder reconocer figuras confiables, otras que no lo son, poder pedir ayuda cuando me siento mal. Mientras que hay otros desarrollos donde se llaman de un estilo más inseguro, que a veces esta inseguridad queda que no se pueden separar y quedan como pegados en la dependencia, pero en una dependencia donde también hay un concepto que por ahí el equipo con el que yo trabajo utilizamos mucho, que es el de regulación afectiva, que es que en realidad que mis afectos puedan ser como que sean regulados. No es que no haya momentos de enojo, de llanto, de angustia, sino que se pueda retornar a estados donde está lo apacible y puedo entender lo que me pasa. Bueno, cuando hay más inseguridad y más un estilo dependiente, sería como que ese afecto queda más desregulado y a veces se queda pegado en la dependencia con el otro. Pero desde una cuestión más quejosa, más con dificultad para poder justamente explorar y animarse a la conquista. Sí. Y hay otros niños que por ahí tienen un estilo donde pareciera que sobreregulan. Son niños muy silenciosos, no pasa nada, no viene el pedido. Si hay estrés, no buscan al otro. Y esto se llama más un estilo evitativo, donde pareciera que no necesitaran de ese apoyo. Y entonces lo que uno ve ahí es que, bueno, que hay algo como defendido. Entonces, preguntarnos cómo es este ambiente en el que crece el niño, qué estilo favorecen o no los adultos, que ayuden a construir por ahí seguridad y autonomía, o a veces hay dificultades. Esta es una de las tareas, por ejemplo, para los que trabajamos en la infancia y buscamos ayudar a los niños cuando sufren o a las familias cuando hay problemáticas, ¿no? Sí, y esto es interesante, todo esto que estás contando. Vamos a desmenuzarlo un poco, porque muchas veces se cree en este tipo de disposiciones seguras, de relaciones o apegos seguros, que no existen los problemas, que los niños no están mal. Y qué interesante poder entender que un niño que pide ayuda es un niño que quizá y seguramente tiene un vínculo sano. El vínculo sano no es el niño que todo está bien, sino el niño que cuando está mal aprende a confiar en un otro y a pedir ayuda. Ese punto me pareció importante. Y también este punto de entender que muchas veces en esta inseguridad vincular, en esa inseguridad cuando me relaciono con otro, tiene que ver quizá también con padres que desde quizá también el amor, pero quizá también desde una sobreprotección, están un poco distanciados de lo que el niño realmente necesita y hacen cosas más que todo por las necesidades de ese adulto. A ver, ¿qué nos decís de esto? A ver, esto que vos estás mencionando es muy importante. Desde la teoría del apego hay un concepto que surgió que se llamaba respuesta sensible, ¿no? Por parte de los cuidadores. Y siempre es un concepto, y puede ser que nos ponemos como hablar de cosas conceptuales. Es muy importante, es decir, para el desarrollo, es decir, cómo va a construir un apego más seguro, una posibilidad también de conocerse a sí mismo y acompañarse, tiene que ver mucho con la posibilidad de respuesta sensible. ¿Y qué tiene? ¿En qué consiste la respuesta sensible? Por un lado, que esa mamá, ese papá, ese cuidador pueda captar las señales que emiten los bebés y que los niños van emitiendo, ¿no? Uno es captarlas, que sería lo primero. Por otro lado, la posibilidad de buscar comprenderlas e interpretarlas desde la perspectiva de ese niño, que es lo que vos estabas mencionando ahora, que a veces cuando asusta lo que le está pasando a ese niño, quizás no se puede registrar desde ahí acompañar. Y lo que termina de incluir este concepto es también es la posibilidad de dar respuesta en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir en tiempo? Que también sea cercana a las posibilidades de ese niño, ¿no? Que entonces, esto es lo que nos permite pensar y observar. Por ejemplo, ¿hay disponibilidad emocional en esos adultos? Es decir, ¿pueden establecer este circuito? ¿Logran poder recibir las emociones, las conductas, los pensamientos de ese niño y devolverlos en forma positiva? Es decir, ¿logran acompañar para la transformación de los estados negativos? Por ejemplo, hablamos de los berrinches, las desregulaciones, y ayudar a que se te transforme. Porque el conflicto existe, va a existir porque el desarrollo llega, por ejemplo, porque el destete, el control de esfínteres, es decir, suponen duelos de dejar posiciones anteriores que hay que perder y duelar para alcanzar otras. Entonces, en lo evolutivo tenemos duelos que son esperables y que suponen transformaciones
en los niños, pero también en el adulto. Exacto. Y esto es un duelo para los adultos. Y por eso también hay transformación en las funciones de los adultos, ¿no? Y que, bueno, esto siempre es complejo. Sí, y eso es interesante porque hablamos de asimetría. Me acuerdo en algún texto que leí de publicación masiva en el diario que hablaban de la diferencia entre padres y hoy que pareciera que la D se cayó y se transforman en pares, ¿no? Y lo nocivo para un niño que es no tener una persona que pueda limitar, que pueda acompañar en todo, no se puede, ¿no? Esa sensación de descontrol que los niños necesitan tener, ¿no? No, y esto es sumamente importante porque esto pasa muchas veces con los aspectos hostiles. Muchas veces hay mucho, es decir, parte del desafío de los adultos es, por un lado, cómo manejan su propia hostilidad, ¿no? Porque ¿no? cuando no nos salen las cosas con nuestros hijos, cuando no los comprendemos, uno puede frustrarse. Entonces hay, Winnicott lo llamaba como sobrevivir a ese aspecto hostil para no devolverlo de la misma manera que los niños expresan. Entonces, es muy importante, es decir, es esperable que los niños tengan estas cosas. Lo que pasa es que es importante acompañar, a mí me gusta llamarlo como estructurar la experiencia, que haya un marco donde esa hostilidad, ese enojo, esa frustración, tiene un cauce. Y en este sentido las reglas, los límites o las leyes, lo que permiten es que podamos intercambiar y convivir juntos, al modo de lo que es un juego. Cuando hay un juego, nosotros estamos abarcados por reglas que nos permiten, tanto en el espacio como en el tiempo, tenemos tomo de turnos, nos permiten jugar juntos. Y esto es como la regla de la intersubjetividad, que en realidad todos seamos incluidos. Esto es lo que se da en el desarrollo de la infancia y que los adultos tienen la responsabilidad de ser garantes. No son culpables, pero sí son responsables, ¿no? Entonces es importante, la asimetría es eso, que es buscar maneras de garantizar esto. Sí, y en esto qué interesante, ¿no? Porque entendemos desde los dichos y los estudios y todo lo que Bowlby fue desarrollando, que el goce en esta relación es de ambos, es de padre, madre, de padres y de hijos. Entonces, qué importante esto de entender que tenemos que compartir también la posibilidad de disfrutar estar con nuestros hijos sin hacer cosas que no tienen que ver con nosotros. Y el otro día en una conversación, que te lo marqué porque me encantó, vos hablaste de disponibilidad genuina, auténtica, y me parece interesante que lo puedas desarrollar en esto de acompañar sin dejar de ser uno, porque esto en realidad no contribuye al vínculo, ¿no? Eso es muy importante. Lo que uno observa muchas veces en la consulta, en esta época donde generalmente tenemos madres y padres muy abocados a la crianza, hay como un aspecto muy autoexigente de qué es ser una buena mamá, qué es ser un buen padre. Entonces, a veces, en esto que proponemos como una mirada tridimensional de mirando a los niños, mirando a los adultos, mirando esa interacción, ese ir y venir y el contexto con el que cuentan, tiene que ver con esto, es decir, por un lado observar qué necesita el niño, pero observarnos qué podemos. Cuando estamos estresadísimos, cuando estamos muy cansados, probablemente estemos menos disponibles. Entonces, si nosotros podemos, es decir, la responsabilidad del adulto es ser facilitador, pero para esto pone su cuerpo, pone su historia, entonces tiene que ser registrado desde ahí. Entonces, siempre en las consultas uno trabaja mucho, por un lado, las expectativas que tienen los padres en relación a sus hijos. ¿Qué esperan? ¿Qué les llega? Yo siempre digo que observen y que en este sentido puedan intervenir y acercarse desde lo posible, para los niños, pero también para ellos. Sí, me parece. Esto es lo que da una disponibilidad y una reciprocidad, pudiendo co-construir juntos momentos de calidad y de disfrute mutuo. Esto es muy importante porque hoy en día uno ve que a veces desde la culpa se deja de observar lo posible, ¿no? Y que por ahí se puede jugar juntos algo que sea menos exigido. Sí, y esto en este punto hago un hincapié, ¿no? Cuando hablamos de reciprocidad, ¿cómo poder hablar de reciprocidad, de goce mutuo, de co-construcción y también de co-regulación, ¿no? Hasta uno no puede creerlo, pero los niños regulan también a los adultos sin caer en poner al niño en un lugar de responsabilidad frente al adulto. ¿Se entiende la pregunta? ¿Cómo podemos entender el límite? Bueno, porque lo que
a ver, siempre, a ver, en algún punto el camino en la relación con los hijos es que también nos vamos dando cuenta que son personas con sus propias cosas, entonces vamos a tener puntos en común y a veces decimos, uy, es igualito, es igualita. Pero también muchas veces nos topamos con que no son igualitos a nosotros. Y a veces esto, a ver, los líos de la familia son por cosas pequeñas. Por ejemplo, alguien que se despierta de mal humor a la mañana y como mamá o papá te toca acompañar. Y vos decís, ¿y cómo? Si yo le ofrezco el desayuno, le hago lo que le gusta. Entonces, en este punto es pescar qué posibilidad de responsabilidad tiene ese niño o esa niña. Entonces, buscar el camino posible, y que a veces será más trabajoso. Y entonces que ahí es importante registrar de qué manera poder no entrar en escalada y también entender que se nos hace difícil y validarnos eso como adultos. Que no quiere decir que el niño tenga que hacer lo que uno quiere, ¿sí? Este es cuando uno trabaja mucho con los padres, es también esto que ellos puedan observar, qué les va pasando, que registren y que también se puedan rescatar de esas escenas cuando están angustiados o muy enojados. Para poder después, bueno, porque la responsabilidad vincular la tienen, ¿no? Claro, pero digo, en este punto, ¿no? Quizás es más fácil una madre que se siente desbordada, poder expresarlo de la manera que, en función de qué edad tenga ese niño, lo pueda entender. Esto lo vemos después, ahora mamá está cansada, necesita ir a tomar un cafecito, o, ¿no? Quiero decir, en el vínculo día a día es mucho más importante expresar la emoción, que también habilita a que el niño pueda entender que existe conflicto y no por eso hay riesgo vincular, ¿no? Que también muchos chicos terminan entendiendo eso, a creer. Claro, el poder negociar ante el conflicto. Es decir, el conflicto no hay que eludirlo, hay que atravesarlo. Obviamente hay modos de atravesarlos más constructivamente, y otra cosa es con una sensación de que se rompe todo, y en esto sí los adultos son importantes. Y ahí importa el entorno y el sostén de los adultos. Hay muchas crianzas en soledad, y a mí me gusta esta frase que dice que para criar un niño se necesita una tribu. Es decir, el contexto está, son las familias, a veces son las escuelas y esas madres y padres con los que nos relacionamos, son las redes. Es decir, es importante que haya red, y si hay sostén para esos cuidadores principales, que entonces puedan acompañar. Me parece que esto es lo que permite también tolerar los momentos de dificultad y las singularidades, ¿no? del desarrollo, porque parte, lo que uno se va a preguntar con un niño es, por ejemplo, si en ese niño hay una disponibilidad para recibir apoyo y propuestas del adulto, si busca involucrar al adulto. A veces hay niños que por sus problemáticas esto es más difícil, y entonces requiere un trabajo por parte de los adultos porque es mucho más angustiante. Y por otro lado, si un niño puede desplegar actitudes, emociones, y si va a ir construyendo posibilidades de autorregulación afectiva, es decir, y si puede tener equilibrio entre dependencia y autonomía. Es decir, a veces esto funciona bien en algunos aspectos y otros no. Y entonces, en este sentido, la disponibilidad de los adultos para percibir las posibilidades de ese niño son importantes, y que de alguna forma lo que espera y las propuestas estén cercanas a las posibilidades de ese niño, para que permitan amplificar, ¿no?, las respuestas simbolizantes que lleven al crecimiento, a la ampliación del mundo de ese niño, y no que lo coloquen de un lado más desorganizado o más empobrecedor, ¿no? Sí, sí. Este sería como la danza entre adultos y niños que se da. Y es muy interesante como lo planteás, y vamos a ir de a poquito terminando esta nota, pero me parecía interesante poder entender y llevar a todos los que nos escuchan esta idea de que no existe esta maternidad comercial o paternidad también respecto a esta madre que todo lo puede, que todo lo sabe, que todos cargamos también con historias que se reactivan y se reviven el momento en que uno es padre, y que lo importante entonces es poder pedir ayuda, es poder, como decías hace un ratito, ¿no, Pía?, trabajar en vínculos de tribu, de poder tener sostén. Hoy quizá la vida se torna, ¿no?, un poco más difícil respecto a esta dedicación muy en soledad, ¿no?, de las madres, y sobre todo las madres, pero también los padres, ¿no? Sí, sí.
Sí, y en esto es importante, por ahí no quisiera dejar de mencionarlo, ¿cómo pensamos la consulta? La consulta tiene que ser un trabajo para pensar con los adultos, para acompañarlos. De alguna manera, el lugar nuestro como profesionales, ¿de qué manera los podemos ayudar para que ustedes acompañen? Obviamente, emitiendo uno da su opinión profesional desde una asimetría también. Pero de alguna forma es un trabajo en equipo, no que los padres se sientan juzgados ni que solo le tenemos que decir qué hacer, sino pensar cómo descubrimos las maneras de acompañar mejor a nuestros hijos y de observar a nuestros hijos a ver qué necesidades, qué problemáticas tienen. Me parece que esto es muy importante en el rol nuestro como agentes de salud en general y de salud mental, ¿no? Y que en este sentido el consultar no sea yo no puedo, si no puedo pensar con otros y ampliar el registro. Esa sería la idea de la consulta en la infancia y en la psicoterapia en general, ¿no? Que es para que ampliemos, no desde el lado de no poder. Claro, para que ampliemos y también entendamos desde nuestra propia historia nuestras propias limitaciones y quizás ser nuestra mejor versión de padres, ¿no? Porque muchas veces se aspira como a una forma de maternar o paternar o de ser figuras parentales. Y a veces la idea es, bueno, teniendo este tipo de guías que nos ayuda a entender qué es lo que necesita cada niño en general, también hay particularidades del vínculo. Y si yo no me gusta tirarme en el piso a jugar, no sé, al ludo, bueno, a lo mejor puedo encontrar otra manera de vincularme, ¿no? Entonces yo creo que también este comentario que haces es importante, Pía, para que cada uno pueda encontrar su mejor versión, conociendo y sabiendo sus limitaciones, porque todos las tenemos, ¿no? Sí, y respetando el estilo personal, tal cual, porque tiene que ver con eso, ¿no? Que donde también, digamos, el vínculo está ligado y el juego al placer, donde que aparezca ese placer compartido. A veces puede ser salir a merendar, a veces es cocinar, a veces estamos charlando, a veces es ver una película y a veces es jugar. Y me parece que en esto es muy importante que los adultos se miren. Y a la vez, desde ahí miren también qué es lo que le gusta a los niños, ¿no? Sí, y calidad y cantidad, porque tampoco vamos a caer en cantidades sin calidad o calidades sin este tipo de acompañamientos sostenidos, ¿no? Claro, totalmente. Así que llevar un poco atención a eso. Si no tengo mucho tiempo, bueno, el tiempo que estoy, dejemos los teléfonos, dejemos las llamadas, aunque sea poquito tiempo, pero que ese tiempo sea de calidad. Y quizá Claro, también, claro. si me siento desbordado o desbordada, también poder cortar ese momento para poder retomar en otro, ¿no? Totalmente, correrme, pedir ayuda, que haya otros también que ayuden con ese niño, con esa niña, ¿sí? Absolutamente. Te agradecemos enormemente, Pía, por este contacto. Ojalá que esto ayude también, no como guías, repetimos, cada niño es un mundo, pero sí como ciertas bases que podemos entender desde los científicos, desde la investigación, que son importantes tenerlas presentes como adultos significativos, ya sea padres, profesores o cualquier persona que acompañe a un niño en el proceso y también, obviamente, y por qué no, a los adolescentes que ya también fueron niños, ¿no? Totalmente, sí, el poder no quedarse solo cuando algo nos preocupa, consultar, pensar con otro y entonces ahí diferenciar si son cuestiones transitorias, momentos de crisis esperables o si hay problemáticas más importantes y que siempre la intervención es más positiva que no hacer nada. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Pía, por este contacto. Seguimos también unidas para poder generar otros espacios de reflexión, que un poco es la idea de estas entrevistas. Te mandamos un beso grande y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, un abrazo grande. Gracias. Estuvimos entonces hablando con Pía Bernengo, ella es psicóloga, especialista en la teoría del apego y en lo vincular.